Sí, buenas tardes. Esto se trata, como usted dijo, una jornada festivalera, pero realmente es solidaridad. Es la red solidaria a nivel provincial que nosotros estamos trabajando en todos los departamentos, pero especialmente ahora nos toca San Agasta. Es para recolectar útiles escolares, todo tipo de útiles, ya sea usado o como lo que quieran traer, ropita, calzado y todo lo que venga bien para nuestros niños, que a veces lo necesitan y a veces hay padres que no lo pueden comprar. ¿Lo van a hacer por todos los barrios de San Agasta? Creo que sí, ya estamos conversando aquí con las áreas que gracias a Dios nos supieron entender y colaboraron, como es Cultura de la Municipalidad, que nos dio ese grandísimo y valioso aporte, porque todo es solidaridad, todos aportamos algo. Como usted vio, cada uno venía sea con una lapicera, pero era colaboración. Y así agradecemos a toda la gente que vino de la ciudad y la gente y vecinos de acá de San Agasta, porque estuvieron, aunque sea con la presencia, aportando esa presencia y ese encuentro que tenemos entre la familia. Usted vio, tomando mate, comiendo tortillas, saboreando un chocolate que le dimos. Así que muchísimas gracias y a ustedes también, al canal de ustedes, porque se sumaron a esta red solidaria. Bueno, la parte final, esto va a ser entregado a los directivos de las escuelas, ¿sí? Sí, ya estuvimos conversando con docentes de las escuelas primarias, a donde lo poco o lo mucho que tengamos será llevado a la escuela y ellos sabrán a quiénes son los chicos que a veces les falta el lápiz o la goma. Gracias por la solidaridad, ¿eh? Sí, muchísimas gracias a ustedes, a la municipalidad con ese aporte que le digo de cultura, que acá usted lo vio hasta el director y todos los vecinos que estuvieron aportando, y a toda la gente que vino y colaboró.